Canal 5. Con vos tenemos mucho que ver. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Teleflash por la pantalla de Canal 5 del Supercanal y también por el aire de Cadena 3 en 107.5, llegando a sus hogares con los 60 minutos de la información más destacada de esta jornada en el único noticiero verdaderamente tucumano. Voy a recordarles, como todos los viernes, que vamos a estar junto al doctor Jorge Ernesto Zagarese con su columna de actualidad nacional e internacional, también la columna de discapacidad a cargo de Fabiana Vergara. Sobre el final de esta emisión, Jorge Cruz con los datos del tiempo y a las 21 horas, Ariel Fernández con vainilla y limón. Todo eso vamos a tener en el día de hoy, aparte de la información, por supuesto, un día bastante movido en nuestra provincia y vamos a entrar de lleno a lo que respecta justamente a ese tema, porque en primera instancia vamos a hablar de la protesta realizada por los productores de distintos sectores, quienes movilizaron en primera instancia, se juntaron en el Parque 9 de Julio y luego se trasladaron hasta Plaza Independencia. Aseguran que, dadas las condiciones que hay en el país y en la provincia, la situación por la que atraviesa es bastante crítica. Estamos juntados para adherirnos a la protesta nacional que se está haciendo en todo el país, ya que la situación crítica que estamos viviendo nosotros se está replicando en todas las regiones del país. Entonces es necesario que desde la nación nos escuchen, comprendan nuestra problemática y se tomen las medidas necesarias para salir adelante. ¿Qué podría pasar, dado que hace años vienen con planteos y no parecen ser escuchados? Bueno, no sé qué es lo que podría pasar. Esto uno nunca sabe cómo se van evolucionando las cosas, ¿no es cierto? Nosotros vamos a seguir tratando de defender lo nuestro, ¿no es cierto?, de toda la manera que sea necesario, porque tenemos derecho a defender lo que es nuestro. ¿Es crítica la situación de ustedes hoy en la actualidad? Es muy crítica, sí. Hay productores que tuvieron este año una buena cosecha. Los años pasados han sido años de sequía, este año ha sido un año bueno, con buenas producciones y sin embargo no tienen un peso, hoy día no tienen un peso en el bolsillo. El planteo cañero, que es una cosa muy especial en Tucumán, está con una crisis también terminal. Acaba de empezar la cosecha muy tarde, pero la producción de azúcar va a ser muy importante, va a haber muchos excedentes, con lo cual es una crisis de superproducción, pero también originada en la alta inflación que tenemos, el alto aumento de los costos a nivel dólar, las retenciones que también tenemos, las economías regionales, la caña de azúcar también, y sobre todo es contra el gobierno, porque realmente no nos dan ni cinco de pelota. Esa es la pura realidad. Hemos reclamado, nos iban a dar el 2%... de aumento en la mezcla de la nafta con el alcohol y no hay nada. El cambio de la ley no se hizo, se hizo una ley nueva, complementaria de la anterior, que es por un año, que no era lo que pedíamos los productores. La legislatura, una vez más, no nos consultó para nada a los actores, como cuando hizo la ley del IPAT. En esta ley tampoco nos consultaron nada, con lo cual nos sentimos con un destrato total del gobierno. Yo creo que el gobierno provincial y nacional se deberían involucrar realmente en los problemas. Continuamos haciendo referencia justamente a este tema y lamentablemente tenemos que informarles que los productores no fueron recibidos por ninguna autoridad del gobierno y es por eso que decidieron cortar precisamente frente a Casa de Gobierno para hacer oír su reclamo. Lo que pasó en ese lugar es que hubo incidentes con la policía, agredieron a varios de ellos. Las rejas estas para que no accedamos, por supuesto informados de lo que claramente en el parque habíamos decidido ingresar por San Martín. Cuando hemos llegado a esa intersección, ¿qué es lo que han hecho? Ponernos, no dejarnos pasar, como si fuéramos los violentos, los no. Y lo que ha sucedido es que le hemos pedido
tranquilamente a la policía que nos den acceso, que nos dejen entrar, porque lo que queríamos es mostrar una protesta del campo. Querían que entremos caminando. Han demorado en el acceso, la gente se pone violenta y desgraciadamente hemos corrido las vallas y bueno, los antimotines que estaban ahí, toda la policía de Tucumán, con órdenes de no dejarnos pasar a las camionetas, cosa que han escuchado clarito, que la habíamos, se produce una gresca en la que yo he recibido, me han quebrado los anteojos, a Marcelo Estopani le han roto la camioneta, nos han golpeado el codo, bueno. Ahora vamos a hacer una denuncia penal contra el jefe de policía y contra el gobernador de la provincia, porque realmente estas son órdenes, la gente que estaba ahí recibe orden. ¿Qué le genera esta situación de querer venir a protestar pacíficamente y, miren, nosotros, y que suceda esto? Nosotros somos productores agropecuarios, nuestra actividad es cultivar la tierra para producir productos primarios que necesitamos para elaborar el alimento de toda la ciudadanía. No somos otra cosa que eso. Y lo que recibimos a cambio es agresión policial por querernos manifestar, no violentamente, porque no venimos a una manifestación violenta, venimos exclusivamente a mostrarnos la protesta, el descontento que tenemos de ser totalmente, de no tener rentabilidad en ninguna de nuestras actividades, ni regionales, ni nacionales, ni caña, ni soja, ni grano, absolutamente ninguna actividad lechera. El país está totalmente fundido por la política del gobierno nacional. La calle es pública, entonces tenemos acceso tanto los productores, agricultores, como cualquier otro que quiera hacer un reclamo adelante de la Casa de Gobierno en cualquier lugar de la provincia o del país. Esos son derechos constitucionales, cosa que no respeta el gobierno nacional. ¿Se acuerdan de los derechos humanos para bajar plata espuriamente en algunas actividades? ¿Qué daño sufrió su vehículo? El daño, bueno, es un garrotazo que me dio en el parabrisas un cobarde policía, como es toda la policía de la provincia. La policía se ocupa a través de prácticas ilegales de agredir a la población, como ha hecho siempre el gobierno de los Kirchner. Lamentables incidentes que se vivieron entonces en el mediodía de hoy en Plaza Independencia entre los productores que reclamaban por la situación que están viviendo y agentes policiales por parte del gobierno. Vamos a cambiar ahora de tema y se trata de los 70 personas argentinos, 22 de ellos tucumanos y 8 salteños que estaban varados en Potosí, en Bolivia. Finalmente Silvia Montenegro, quien es la directora de Argentinos en el Exterior, informó que los tucumanos y los salteños que estaban varados por una protesta pudieron salir de este lugar y van a retomar a nuestro país. Pero lo que quisimos saber es cómo pasaron estos días de tanta angustia en este lugar y consultamos a la agencia de Bajex que está encargado y que organizó justamente esta expedición. Están muy tranquilos, muy contenidos, muy bien alojados. Y yo quisiera dar como referencia una nota que tuvo la participación un colega de ustedes de TN, donde manifestaba que dentro de los damnificados argentinos, lo que de alguna manera gozaban algunos privilegios eran justamente los tucumanos y salteños que viajaban a través de una agencia, porque eran los únicos que estaban alojados en un hotel y tenían garantía de servicio en cuanto a comida y toda la atención que correspondía. Bueno, de cualquier manera, hoy a esta altura, desde ayer a hoy, las gestiones diplomáticas a través de diferentes provincias de nuestro país hacen que el cónsul hoy tenga la presencia física dentro del lugar del conflicto y por supuesto que el desarrollo de la atención y de las acciones que se están desarrollando allí ya son notables, porque ya desde el Estado o desde la Cancillería la contención es activa, pero nuestros viajeros aún en los momentos de crisis y de donde se reproducían justamente las protestas, siempre estuvieron bien resguardados y muy bien atendidos, ¿no? Que fue una decisión ejecutiva de nuestra empresa desde el momento que quedaron ellos atascados en su posibilidad de continuar el viaje. Continuamos ahora con más información. Vamos a cambiar nuevamente de tema y se trata de la conmemoración por los 21 años del atentado de la AMIA, que es lo que se pide, por supuesto, como siempre, memoria, justicia y verdad.
Después de 21 años, el eje del planteo es siempre y fue y será siempre el mismo, por memoria, justicia y verdad. En realidad nosotros estamos intentando de que esta realidad no huya o no fugue de la memoria colectiva. La tragedia de la AMIA tiene como peso específico, independientemente de la propia tragedia ocurrida en el momento del atentado, el drama de haber transcurrido esta cantidad de años sin esclarecimiento, que este es el nudo de lo impresentable de la realidad del país, y que los jueces y los funcionarios involucrados no han sabido, no han podido, no cuesta decir que no han querido llegar al fondo de este tema. Y este es una demanda que de alguna manera en sí misma tiene un peso específico, pero además de esto, detrás de esta demanda hay elementos que de algún modo pueden ser análogos a otras situaciones que en nuestro país se vienen dando y que de algún modo resistimos y nos negamos a que esto se haga un hábito constante, ¿no es cierto? Se trabajó no correctamente o incorrectamente, y de verdad esto ya pareciera como que es un hábito de la justicia, porque de repente algo que no tiene nada puntual directo que ver, pero que es conexo, que es la cuestión del fiscal Nisman, transcurrieron 6 meses y de verdad estamos muy lejos de poder saber ¿qué ocurrió? Entonces, estas situaciones malogradas y definitivamente adrede malogradas, de algún modo generan un antecedente indigno para nuestra realidad como país, y nuestra sociedad merece que nosotros tengamos el involucramiento necesario para que estas cosas no se reiteren y no se perpetúen. Jorge Ernesto Sagarese, vamos a hablar con él de la actualidad nacional e internacional. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Guillermina. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿usted? Muy bien, por suerte. Aquí estamos listos para comenzar nuestra columna. Perfecto, vamos entonces, bueno, doctor. Bueno, voy a hacer una referencia a esto de la AMIA, que realmente fue el 18 de julio, pero como mañana es Sabbat, es el descanso religioso de los judíos, se lo realizó hoy. Eso ocurrió en el año 1994. O sea que son 21 años. El tema de esto es lo que llama la reflexión, un crimen impune, igual que la embajada 2 años antes, en el año 91, el 17 de marzo, y que hoy se está hablando mucho sobre la justicia. Bueno, ya he dicho en numerosas oportunidades que dejó de ser un poder para ser un sistema judicial, tal como se lo ha diseñado ahora, totalmente corrupto, la mayoría, y vacío de contenido de justicia. Esto es una de las pruebas, habiendo tantas otras, ¿no? Por ejemplo, los asesinatos de Paulina Lebos, la desaparición de López, Julio López, tantas y tantas personas que han desaparecido en democracia. Bueno, nada de esto pudo lograr ninguna respuesta, nunca, jamás. Entonces todo esto de la justicia solamente es un armado teatral que dicen desempeñar tal o cual cosa, y como vemos los fiscales, los jueces, las cámaras, todos son perfectamente asimilables a cualquier proyecto. O sea que por sí, por eso es que deja de ser poder, porque no tiene ninguna autonomía. Miren lo que pasó ahora con Bonadío, que es la cuestión más cercana que tenemos al haber allanado Otesur en las oficinas, en esta semana. Ahora fue desplazado el juez Bonadío por una cámara, por supuesto, kirchnerista, y puesto
el juez Rafecas, que es el que ya había desestimado sobre Nisman, que al final la están investigando a la madre por los bienes que pueda tener en el exterior. Realmente es tan grotesco que si no sería un chiste muy malo. Entonces, el tema de la justicia va más allá del kirchnerismo. Ahora, con esto le digo lo mismo que la economía. Realmente el kirchnerismo ha destruido todo esto. Pero esa destrucción ya ha venido de siempre. No nos olvidemos que la justicia argentina del año 1862, con la llegada del presidente Bartolomé Mitre, siempre estuvo puesto a dedo los jueces. Siempre eran pro poder ejecutivo. Esa fue la historia. Después, cuando las grandes intrigas radicales, todo, y se imaginan que ni había llegado el peronismo. El peronismo llega recién en el 46. Entonces, todas esas cuestiones durante tantas y tantas décadas, la justicia siempre fue un convito de piedra. Era según el poderoso, que era el que dictaminaba sobre lo que iba a pasar, quién era culpable y quién no. En todas las cuestiones, tanto civiles y comerciales, penales, y ahora, bueno, se agregó esto, documento de locaciones y tantos otros rubros que también depende absolutamente de eso. Y por eso siempre la mayoría de los jueces fueron complacientes con el poder. Ni hablemos de los jueces de las dictaduras militares, ni hablemos de los jueces del menemismo, con Nazareno a la cabeza, que fue la vergüenza más tremenda, mire lo que estoy diciendo, más de 120 años, pero lo de la década menemista de la Ruista fue aborrecible, tremenda, horrorosa. Y bueno, y esta fue lo de la, lamentablemente, la justicia argentina. Así que, y con esta conmemoración de la AMIA, esperemos que alguna vez se resuelva todo esto. No hay un solo condenado, no hay un solo detenido. Ahora va a juicio Menem y el ex juez Galeano justamente por encubridores. Pero vamos a ver qué pasa con este juicio oral. Hablando de otra cosa, la muerte digna. Esto ha sido un tema que se ha, por un fallo judicial, se reconoce el derecho a decidir. Yo creo que esto, más allá de algunas implicancias religiosas, creo que es algo, por supuesto, no es... esto tiene que estar la persona muy enferma, ya en situación irreversible, para que no sea eutanasia, ¿no es cierto? Y que tenga el dictamen de varios médicos y que, por supuesto, la familia esté de acuerdo. Porque mantener a alguien en estado vegetativo 20 años realmente es un hecho muy doloroso. No, por supuesto, para el enfermo, pero también para todo el núcleo que lo rodea, para la familia, es un desgaste. Realmente es terrible esto. Y esto se llama tener derecho a decidir y una muerte digna, porque también a eso le llega la dignidad a los seres humanos. En cuanto usted deja de tener calidad de vida, en cuanto deja de ser el ser humano que realmente fue siempre, entonces habría que ir evolucionando en todos estos conceptos que, por suerte, ya está evolucionando en muchos países y acá en la Argentina también. El otro hecho, hablando de la parte de judicial, fíjense en ustedes este artículo que salió hace una semana, como yo siempre espero, porque yo siempre, a pesar de que ya no sé, pero tengo la esperanza de que contesten, porque si a cualquiera le ponen esto en una solicitada a la asociación bancaria y dice, pero todo esto es mentira. Bueno, no contestaron nada. Esto salió el día domingo. Los patrones del mar, el gobernador Alperovich y el interventor de la Caja Popular, Cortalesi. Los socios se nos ríen la cara, 100 años, no hay nada que festejar. Fíjense ustedes todo lo que significa. En esta carátula tenemos prontuario del interventor de la Caja, Cacho Cortalesi. Son 51 juicios en total, distribuidos de la siguiente manera. Civil y comercial común, 6. Juicios laborales, 5. Documentos y locaciones, 9. Justicia penal, 17. Cobros y apremio, 14. Total, 51 juicios. Imagínese usted, si todo esto fuera mentira, Cortalesi le estaría corriendo a la asociación bancaria por toda la Plaza Independencia. ¿Ustedes se enteraron que eso haya ocurrido? No ocurrió para nada. Ni siquiera sacaron una desmentida a esta solicitada. Toda una hoja completa de la Gaceta. Ahora, ¿cómo puede ser que estos señores sean funcionarios públicos con el aval del gobernador Alperovich, que él a su vez tiene la causa Banco Mayo, la causa Banco Noa y tantas otras causas?
Entonces, es realmente inadmisible y no entra en la inteligencia de la sociedad que esta clase de personajes sean los que estén ostentando los cargos públicos, que como siempre digo, esto no es política para nada, no son políticos, son usurpadores de cargos públicos, eso es lo que son. Entonces, eso, de esa manera, tenemos que tener ese recuerdo interior para el momento de decidir quién va a seguir ocupando esos cargos públicos, ya y con la aspiración de que alguna vez dejen de robar a través de ese cargo público. De eso se trata. Así que bueno, y para redondear, tenemos que Mansur sumó cerca de 10 millones en 2014, el candidato a gobernador del alperovichismo. Ahora yo quiero saber cómo fue ministro de Bienestar Social de la Nación, vicegobernador, ¿cuándo le alcanza para incrementar en su patrimonio 10 millones por año? Que ya pasa no sé cuánto, porque fue el ministro más rico del gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. Así que bueno, todas estas cuestiones vamos a seguir profundizando. Perfecto, y analizando las cosas que realmente es inadmisible. Guillermina, esto es una solicitada, ¿no? No me diga que nadie la vio, solamente yo. Salió en todos los diarios, en la Gaceta, toda una hoja. No sacó una. Imagínese cualquier persona inocente y que ostente semejante cargo como interventor de la caja, pero yo le saco en todos los diarios del país, le digo, mire, la asociación bancaria. Esto. Bueno, ¿será que algo? Bueno, por eso, pero a contrario censo, entonces, ¿qué es? ¿Todo verdad? 51 juicios, se imagina cualquier persona con medio juicio ya dice, no, qué mal que va. No, acá no, doctor. Acá al contrario, eso es no un aliciente para que lo nombre. Eso dice, ¿cuánto, no va a pasar. ¿Cuántos juicios tenés? 51. Vení, estás muy bien. Vos salís. Claro. Así que bueno, un gran saludo a la oficial de justicia Alve, que siempre nos ve, al doctor Adalberto Ruiz, a su señora Aurora y a su hermana Hilda. Perfecto, doctor, nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes, Día del Amigo. Perfecto, ideal para que nos reencontremos entonces. Exactamente. Muchas gracias, doctor. Despedimos al doctor Jorge Ernesto Zagaresi y vamos a compartir con ustedes la pausa. Va a ser la primera en esta emisión de Teleflash. No se muevan de ahí porque tenemos mucho material informativo y también vamos a estar junto a Fabiana Vergara con su columna de discapacidad. Denuncia del legislador Ricardo Bussi por el nombramiento de Gladys la Bomba Tucumana. Horas 28 minutos, estamos en vivo por la pantalla de Canal 5 del Supercanal y también por el aire de Cadena 3 en 107.5. Vamos a ocuparnos ahora rápidamente del avance que dejamos pendientes porque acuérdense que en este bloque vamos a estar junto a Fabiana Vergara con su columna de discapacidad y también tenemos a Jorge Cruz con los datos del tiempo y a las 21 horas nos espera Ariel Fernández en Vainilla y Limón. Ahora sí, una denuncia que ha causado un revuelo en la provincia y se trata del legislador Ricardo Bussi, que justamente denunció a la cantante tucumana Gladys La Bomba porque tiene un nombramiento como asesora municipal. Vamos a ver qué es lo que decía y también después tenemos la respuesta de ella. El día 13 de julio, hace 3 días atrás, coincidentemente con el cumpleaños de José Cano, quien le festejara, quien le entretuviera el cumpleaños, Gladys, la Bomba Tucumana, fue designada como asesora de Intendenta Maya en el área de la Secretaría de Gobierno de Germán Alfaro. Gladys, que es una conocida y muy querida cantante bailantera, no sé en qué lo puede asesorar a la Intendenta Maya, sobre todo en aquellos lugares donde hay los barrios están tan abandonados como San Miguel de Tucumán, ¿no? Yo vinculo más con la actividad político-partidaria. Gladys canta en todos los actos de Cano y Amaya, en todos. Así como León Gieco canta en todos los actos de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, si nos enojaba a mí y a los radicales que León Gieco cobre sumas importantes para entretener los actos de Kirchner, ¿por qué no nos enoja a mí y a los radicales ahora que Gladys entretiene los actos de Cano? Esto habla de una hipocresía realmente muy preocupante. Lo que está mal siempre. Así lo haga en detrimento mío o en beneficio mío. Designar a Gladys para esto es un error. Deberían pagar sus entretenedores con el dinero propio, no con el dinero de los vecinos. Y bueno, venimos a denunciar esto porque verdaderamente Gladys no puede asesorar al intendente en la gestión municipal. La gestión municipal necesita de mucho asesoramiento porque es muy mala, pero Gladys no es la persona adecuada para esto. ¿Van a pedir a través del Consejo Deliberante algún tipo de informe?
No, porque el decreto es público, está en todos lados. No hay motivo para esto, solo el hecho de ahorrarse unos pesitos de carne y malla que nosotros tenemos que ponerlo, así que no veo por qué ellos quieren correr con esta ventaja. Esto es así, el peronismo es así, el peronismo es así. Mansur se hace pagar su campaña con el dinero de la gente, con el dinero de toda la provincia. Carne y malla se hacen pagar su campaña con el dinero de los vecinos de San Miguel de Tucumán. Está mal, los dos casos están mal. Y como lo anticipábamos, tenemos también la respuesta de Gladys Labombá, quien aseguró que sí, efectivamente está nombrada como asesora municipal que apoya a Cano, apoya a Alfaro y también a Domingo Amaya, y aseguró que Bussi la buscó numeradas veces para cumplir el trabajo que justamente está desarrollando en estos momentos, trabajo por el cual también la critica. En el área de cultura, para asesorar, para acompañar a las personas que yo elijo, a esta altura de mi vida, a los 50 años de vida que tengo, que con libre de pensamiento y de todo, la gente que confía en mí como artista, y por la trayectoria, por los años que tengo en esto, por la experiencia que tengo en esto, para asesorar en el área de cultura, ¿no? Y para todo lo que se necesite en realidad, porque yo estoy dispuesta a trabajar en todo lo que se me necesite. Por eso elegí a estos compañeros, a Domingo Amaya, a Germán Alfaro, para acompañarlos. Me gustan primero como personas y después como políticos. Creo en ellos, creo profundamente en ellos, así que por eso es que yo, digamos, me lanzo a todo esto para acompañarlos, justamente porque creo en ellos como personas. ¿Y cómo recibís las críticas que hoy se están generando desde algunos sectores? La verdad que te cuento que me acabo de despertar con esto, bueno, hace rato me desperté, estoy bastante enferma, estoy engripada, con todo esto que la verdad que me cae mal. Primero porque no hay derecho, creo que, no sé, acabo de llegar, chicos, Bussi es el que dijo algo. Bussi, no sé si habrá perdido la memoria, que me buscó un millón de veces para que lo acompañara en sus listas y le dije siempre que no. Porque la verdad que yo no me sentía preparada para incursionar en la política. Y hoy te digo que le cuento a Bussi y a toda la gente que estén, digamos, en la, a los políticos, porque al pueblo, al ciudadano, yo pienso que se va a poner feliz, porque yo como ciudadana me pondría feliz de que no pongan o que no nombren a un primo, a un hermano, a un sobrino, a un tío. Me encantaría que nombren a una persona que me representa hace 32 años como yo en todo el país, dejando bien a Tucumán, que alguien diga que alguna vez se tuvo que decir de este artista que está acá. ¿Qué mancha tiene este artista? ¿O qué algo que no pueda ocupar un cargo para acompañar a Domingo Amaya y a Germán Alfaro y ahora a Cano, a José Cano? ¿Qué es lo que impide? Yo, si él no recuerda, yo le hago acordar que me habló muchas veces para que yo lo acompañara en listas y yo le dije siempre que no, porque no me sentía preparada o porque no me atraía la persona de él. Considero que, digamos, cuando gobernaba su papá, fue una época horrible, una época de la dictadura, una época, digamos, de militares, una época donde los artistas no éramos libres. O sea, Mercedes Sosa, la tan querida y recordada Mercedes Sosa, acá no venía, no, mientras estuvo gobernando su papá, ella no venía. Yo te estoy hablando como artista, primero que nada como artista. La discusión lo que cuestiona es que supuestamente con este nombramiento están pagando tu actuación en los actos de Amaya y de Cano. Mira, la verdad que era que te diga, los quiero tanto que casi nunca les cobré. Yo tengo todo en regla como debe ser, AFIP, todo. O sea, yo no estoy investigada, ¿no? No soy una, digamos, una candidata que está investigada y está candidato a gobernador. No, por enriquecimiento ilícito, nada de esas cosas, ¿no? Yo soy una simple ciudadana, igual que cualquiera de ustedes, una recontra laburante, una chica recontra pobre que viene de abajo y que me costó todo en la vida, todo me costó. Pero tengo mis ideales, o sea, yo soy dueña de elegir a quién acompañar. En este momento de mi vida elijo a Domingo Amaya, a Germán Alfaro y a José Cano. Vamos a continuar haciendo referencia justamente a este tema porque buscamos la tercera palabra de los involucrados en este tema. Estamos hablando del intendente capitalino Domingo Amaya, como así también del secretario de Gobierno Municipal, Germán Alfaro. Hicieron referencia a la denuncia formulada por el legislador Bussi en cuanto al nombramiento de Gladys Labombá Tucumana como asesora municipal. No les contestaría nada a esta persona, pero sinceramente voy a contestar porque Gladys me merece los mayores respetos, es un artista,
tucumana, que nos representó en los escenarios nacionales e internacionales, y la verdad que hoy nosotros queremos que ella lleve su arte popular a los distintos barrios para motivar a los jóvenes, a los niños, a las niñas, ¿verdad?, de nuestra tierra, y mostrar ella como ejemplo de esfuerzo, de sacrificio, que también se puede, para que alejemos a toda la juventud de lo que hoy golpea las puertas de muchas familias, que son las drogas. Y ver madres desesperadas hoy, ¿verdad?, viendo que su hijo se está muriendo, viendo que su hijo se ha suicidado por esta basura, la droga, creo que tenemos que poner todos los esfuerzos desde el deporte, desde la cultura, desde el arte, para que los jóvenes no sean distraídos con estas basuras. Gladys es un referente de la música popular, es un referente cultural, nadie puede desconocer, es una mujer que se ganó un espacio en nuestro país, en nuestra provincia y afuera de nuestro país con su propio trabajo, con su propio esfuerzo. Tratar de desconocer ese tipo de cosas es ser totalmente miope. Yo creo que la verdad que en otras épocas se expulsaban a los artistas. Hoy, creo yo, lo cobijamos porque son referentes culturales y son referentes que tienen que ver muchísimo con la expresión de la gente. ¿Qué opina de las críticas, que por lo menos de la oposición, que se ha pronunciado sobre esta situación? Y son procesos electorales, hay una realidad. La realidad es que Gladys está totalmente comprometida con nuestra política, tanto del intendente Domingo Maya como lo que nosotros venimos haciendo personalmente, y bueno, está comprometida con una política. Eso tal vez no le puede gustar a todos, pero bueno, esa es la realidad. Pussy dijo que con este cargo se le pagaba justamente las actuaciones que tenía Gladys. Pussy habla porque tiene boca y grande, nada más. Continuamos ahora con más información referido a la política, pero vamos a cambiar de tema. Buscamos la palabra del secretario electoral provincial. Estamos hablando de Darío Almaraz, porque hoy finalmente se venció el plazo para la presentación de los acoples, como así también de todos los candidatos. Estamos hablando aproximadamente que para nuestra provincia habrá 21.000 candidatos que se han presentado para estas elecciones del 2015. Produce el vencimiento a las 20 horas de este día de todos los candidatos que los partidos políticos nominaron y tienen que acercarnos la documentación respaldatoria de su cumplimiento de las exigencias legales para el cargo. El acuerdo por los acoples, el acuerdo interpartidario por los acoples también vence ahora, y todo esto hace una acción compleja, digamos, tendiente a poder definir la boleta de sufragio que el partido político tiene que presentar una vez que esté aprobada su lista de candidatos. Después de esto, ¿se tiene un plazo para las impugnaciones de candidatos? No hay un plazo expreso para la impugnación de candidatos. Sí se hacen públicas todas estas candidaturas, y en ese conocimiento público pueden presentarse observaciones o impugnaciones a alguna candidatura que se crea fundamental. ¿De qué cantidad de candidatos estamos hablando que hoy podrían presentarse, más o menos? La cantidad de candidatos parece que es algo que desvela a todos los periodistas, todos preguntan sobre lo mismo. No sabemos exactamente, pero creo que pueden estar entre los 21.000, 25.000 candidatos. No lo sabemos ni siquiera en proyección exacta, porque aun cuando los partidos políticos pueden haber oficializado sus candidaturas a determinados cargos por determinados lugares, distintos lugares, es posible que en el transcurrir de estos días, entre el periodo de vencimiento del 22 de junio y este actual, hayan acordado nuevas tácticas, nuevas presentaciones, algunos se bajó, el otro se cambió, bueno, no sabemos, pero lo vamos a procesar y le vamos a dar la información con el número exacto. El otro tema tiene que ver con cómo avanzan ya en la inscripción de postulantes y lo que son ya directamente las elecciones en sí. Bastante bien, nosotros hemos llegado a tener casi 3.600, 3.800, creo que podría ser con los números del día de ayer, postulantes. Si bien eso no significa 3.800 mesas cubiertas, sino que algunos se repiten. Bueno, en realidad necesitamos 3.474 mesas por dos, o sea, son dos las autoridades. Cubríamos con los voluntarios 1.900 mesas aproximadamente.
Pero bueno, es, lo otro será elegido al azar de entre una determinada franja de electores. Y en el marco de esta presentación de candidatos que venció en el día de hoy, se presentó justamente los candidatos del Frente Cambiemos y encabeza la lista de senadores, Silvia Elías de Pérez. Vamos a escuchar qué nos decía. Así es, realmente es un honor enorme poder decirle a los ciudadanos de Tucumán que hemos respondido a lo que nos piden y la oposición nos hemos unido para derrotar realmente a un gobierno feudal que se ha olvidado de la gente. El Frente Cambiemos, ustedes saben que el 9 de agosto vamos a unas pasos abiertas, simultáneas y obligatorias donde van a ser los ciudadanos los que definan quién es el candidato a presidente que prefieren que llevemos como frente. Mientras tanto, en Tucumán hemos armado una única lista que ha sido tan generosa que no solamente lleva lo que es el Frente Cambiemos, sino que se extiende a otros presidenciables que serán también los que la gente va a definir, pero los candidatos a senadores y diputados somos los mismos. Realmente ha llegado el momento de que sea el ciudadano el que esté el centro de la escena, de que se terminen los sufrimientos que hay en Tucumán y que hoy hacen llorar a toda la ciudadanía, que se terminen las adicciones, los niños con hambre, una provincia devastada, realmente con gente que va al Congreso de la Nación y que no defiende los intereses de la provincia, sino que lo que hace es obedecer a la orden que le bajan desde un gobierno central. Estas cosas son las que se van a terminar en la parte de la lista de senadores. Me acompaña Pablo Walter y realmente vamos a poner todo de nuestra parte para derrotar al señor Alperovich, que es quien encabeza la lista de senadores, y que realmente sean los ciudadanos los que elijan si quieren que sea Ernesto Sanz, Mauricio Macri, Elisa Carrió, Sergio Massa o Margarita Stolbizer, quien sea el próximo candidato a presidente. Y antes de ir a la pausa, tenemos reclamos. Se trata de vecinos de Monteagudo, 274 que están sin agua hace 48 horas ya. Piden, como siempre, los reclamos a la SAT que se tomen medidas, y también República del Líbano y Perú reclaman a la SAT por un derrame cloacal que está desde hace ya más de una semana. República del Líbano y Perú, y también Monteagudo 274. Voy a mandarle también un beso muy grande a Cristina Rizzo y le agradezco las palabras que ha tenido hacia mi persona, así que un beso muy grande y muchas gracias por acompañarnos siempre en el noticiero y también en Vainilla y Limón. Momento de la pausa, tenemos todavía los datos del tiempo con Jorge Cruz y a las 21 horas Ariel Fernández con Vainilla y Limón. Fundación León, Feria y Solidaridad. Hablamos ahora del anticipo que dejamos pendiente y se trata de la Feria de la Fundación León. Se está trabajando muy bien, además sobre todo como es tan solidaria la feria, se está trabajando muy bien. Tenemos trabajo todos los días. Viene mucha gente y bueno, a pesar de esto, realmente pienso yo que nos favorece debido a que la situación está tan difícil, entonces como es bajo los precios, son bajos los precios, entonces estamos vendiendo bien. Por ejemplo, aquellas personas que quieren colaborar con la Feria de la Fundación León, ¿de qué manera lo pueden hacer? Bueno, aquí todo nos hace falta, desde un adornito, una silla, ropa, todo lo que puedan donarnos, bienvenido sea. Uh-huh. Y la gente es también solidaria, nos donan muchas cosas. Perfecto. Realmente. ¿Y se está vendiendo bien, por lo menos, y como decía, los precios accesibles? Sí, muy accesibles, por eso es que trabajamos muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿dónde es la dirección de la Feria de Fundación León para aquellas personas interesadas? Sí, en Maipú 452. Uh-huh. O sea, a la par de la fundación está la feria. ¿Y los horarios? Y los horarios, no horario comercial, estamos desde las 8:30 de la mañana hasta las 12:30 del día y desde las 17 hasta las 20 horas. Perfecto. Bueno, espero que tengan mucha suerte, que sigan con esta iniciativa que ya tiene muchos años de ayudar a la gente, ¿no? Así sobre es. Todo de esta manera con la feria. Así es, así es. Estamos normalmente ayudando a la gente. Los hospitales,
comedores de Don Bosco, por ejemplo, gente de alta montaña, o sea que se está colaborando con mucha gente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, se van a mantener las condiciones de cielo parcialmente nublado en la jornada de mañana sábado, gran parte del domingo. El lunes sí vamos a tener un cambio, nuevamente el frío, la probabilidad de algunas precipitaciones y nuevamente un descenso marcado de temperatura con respecto a las mínimas y a las máximas, que posiblemente sea uno de los últimos golpes de frío ya para la zona nuestra. La máxima de hoy se anotó a las 4 de la tarde, 21 grados. La mínima, 6 grados, 8 décimos, se anotó a las 5 de la mañana. En ese horario, 5 grados la sensación térmica. 9,65 la presión en hectopascales, 13 grados la actual. La humedad, 58%. Y el pronóstico indica, como les dije, la continuidad del buen tiempo. El domingo también, condiciones de tiempo templado durante la tarde, el frío durante la mañana, pero sí, el día lunes cambian las condiciones y pasamos nuevamente a tener frío durante toda la jornada del lunes y martes, con temperaturas que nuevamente van a tener un marcado descenso. Será hasta el próximo lunes. Gracias. Nos vamos, quedan ustedes con Ariel Fernández en Vainilla y Limón y recuerden que hoy 22:30 por la pantalla de Canal 5 también van a ver Cholulos, hoy con Cecilio Lampazona como invitado especial, así que no se lo pierdan. Voy a agradecer como todas las noches a Capo, que es la casa que me viste, por el servicio de peluquería, a Graciela Cruz y también a mi dermocosmiatra Marisa Lizondo. Tengan buen fin de semana, muchas gracias por acompañarnos y nos reencontramos el próximo lunes. Canal 5. Con vos. Tenemos mucho que ver.